está desarrollando hoy la reunión especializada de los Ministerios Públicos del Mercosur, en la cual la República Argentina, el Ministerio Público Argentino, ejerce la presidencia pro tempore. Es un espacio muy importante de reunión de los Ministerios Públicos de los países de la región, interesada fundamentalmente a establecer los lazos de confianza y de cooperación y avanzar en la propuesta de nuevas herramientas de cooperación internacional, fundamental para la persecución de la criminalidad organizada transnacional. Se comparten además distintas experiencias sobre temas comunes. Es destacar que hemos contado con la presencia de casi todos los fiscales generales y procuradores generales de la región. Ha sido un encuentro muy provechoso hasta el presente y está en pleno desarrollo. Y va a concluir con la firma de los instrumentos, documentos y declaraciones propios de estas oportunidades. Hoy nos encontramos en la Procuraduría General, donde vamos a discutir en la reunión especializada de Ministerios Públicos del Mercosur diferentes temáticas con diferentes fiscales generales, entre ellas crimen organizado, todo el tema relativo a extinción de dominio, a bienes ilícitos, y yo creo que eso es muy importante para efecto de poder lograr una cooperación judicial adecuada internacional, una cooperación judicial que nos permita desmantelar organizaciones criminales, atacar el crimen organizado transnacional y, por supuesto, establecer lazos comunes y criterios jurídicos legales para poder avanzar en tener mejores estados y mejor administración de justicia en la región. La reunión especializada de los ministerios públicos del Mercosur, que ocurre periódicamente, y en esta data en Buenos Aires, en agosto en Brasil, tem uma importância imensa, que é o intercâmbio de informações, a cooperação jurídica internacional feita de Ministério Público para Ministério Público, a discussão de temas comuns, como a macrocriminalidade ou criminalidade organizada, a cibercriminalidade, que hoje até afeta todos os cidadãos em todo o planeta, entre outras atividades extremamente relevantes para a vida em sociedade, com bem-estar para todos e paz. Os ejes centrales de la acción de la Fiscalía Nacional que hemos definido para los próximos 8 años es el combate del crimen organizado y en particular el desafío que estamos enfrentando en Chile y con toda seguridad en el resto del subcontinente es las características transnacionales de estas estructuras criminales o estas bandas que estamos persiguiendo, a diferencia de lo que nos ocurría antiguamente, en que nuestras fronteras constituían límites a la actuación de estas estructuras criminales. Hoy día enfrentamos bandas para las cuales no solo no reconocen nuestras fronteras, resulta indiferente, sino que además las ocupan como una herramienta, una ventaja para asegurar o favorecer la impunidad. Entonces, en ese contexto, cuando las fronteras comienzan a ser dificultades u obstáculos para la persecución, es decir, y no ámbitos que nos protegen, es indispensable la cooperación entre los distintos ministerios públicos de los distintos países. De otro modo, insisto, las fronteras son una ventaja para estas organizaciones y no como un obstáculo. Resalto la importancia de la agenda programada para esta reunión, sobre todo para poder abordar temas relacionados al sistema acusatorio, lo cual nos permite tomar acuerdos para su implementación y mantenimiento de este sistema, que es importante en nuestros procesos penales. Asimismo, tratar temas sobre la recuperación de activos, que es una manera de combatir la delincuencia internacional transnacional. Asimismo, este espacio es importante para rechazar cualquier agresión sobre la autonomía e independencia de los ministerios públicos, pues tenemos una función, una misión importante por ser los titulares de la acción penal. La trascendencia que tiene es la posibilidad de debatir entre los diferentes fiscales generales la problemática del crimen transnacional, la problemática de los temas que son coincidentes, cooperación internacional entre ellos, y principalmente debatir sobre las cuestiones actuales del proceso acusatorio.
gran parte del debate se centró en ese tema. El Paraguay tiene experiencia rica de hace 23 años en la vigencia práctica de un modelo nuevo. La gestión que le corresponde al Ministerio Público, la persecución penal, la necesidad de ocuparse de otras misiones que son lo principal que debemos enfrentar en los próximos 5 años. Perseguir el crimen organizado transnacional desde la individualidad no es posible. Necesitamos a la cooperación internacional. Y por ello, foros como la REM, ahora liderado por la República Argentina a través de la presidencia pro tempore, son los espacios indicados para generar políticas, generar estrategias de investigación que nos permitan evitar la impunidad y alcanzar a las estructuras del crimen que tanto afectan a todos nuestros países en la región. Son eventos necesarios que deben continuar con quizá con mayor frecuencia para lograr resultados objetivos que demuestren esa cooperación tan necesaria por la cual estamos acá. Digo, ya en estos tiempos sin cooperación, sin contactos fluidos entre los ministerios públicos, no se podrá lograr resultados eficientes contra la criminalidad transnacional.